Buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Mateo 19, del 1 al 30. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se aleja de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió y les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, le dijeron. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la que repudia, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse entonces? Él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Ahí hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por la causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que le pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo: He aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Mire qué impresionante el día de hoy tenemos para poder leer en Mateo 19. Es increíble cómo la necedad del ser humano, el gran poder que tiene sobre nosotros la justificación para no aceptar, para no reconocer qué es correcto o qué es lo incorrecto, lo bueno o lo que es malo. Todos en algún momento terminamos justificando desde el principio, y ahora es posible que siga pasando. Como personas individuales actuamos y buscamos nuestros intereses personales, pero casados somos uno con un propósito de hacer crecer lo que por amor se está uniendo y que trae como resultado a la familia, ya sea porque vienen hijos o porque dos ahora son uno. Así como dice Dios, pero no es
de Dios poner la duda en el corazón de las personas. Ese es el trabajo del enemigo. El enemigo termina haciendo eso que ahora Dios, mire, la gente no lo puede entender, pero el enemigo hace ese trabajo de poner esa duda, de poner la justificación para que nosotros pensemos que lo que estamos haciendo está bien. Dios no nos separa por las tildes, por las comas, por una redacción mal hecha en el matrimonio. Cuando yo explico esto es porque a veces, mire, en el matrimonio muchas veces no vemos el propósito por el cual estamos haciendo las cosas. Nos fijamos en las tildes, en las comas, pero no nos damos cuenta en lo que realmente es importante. Y Jesús hoy nos termina dando una cátedra de lo correcto en el matrimonio y cómo el amor cura inmensidad de males. Y dejó claro por cuál razón sí tiene que haber una separación en el matrimonio. Pero también explicó y pone el ejemplo del eunuco y cómo algunos vienen así de fábrica, otros se vuelven, pero algunos dejan todo atrás que está en este mundo por el reino de los cielos, y ellos también tendrán su recompensa en el reino de los cielos. Y ellos pueden ser los sacerdotes, aquellas personas que dejan por un lado todo. Dejan a su mamá, dejan a su papá, el poder estar con alguna mujer probablemente en matrimonio, por creer, por la esperanza del reino, por llevar su palabra. Es impresionante también, y lo que habla Jesús de la recompensa que estos últimos tendrán. Acá lo importante es de entender la condición y el propósito, ya que ahí se origina el porqué, el de un eunuco y del otro. A veces también, sin que nosotros nos demos cuenta, hay una discrepancia entre lo que decimos, lo que sentimos y lo que pensamos. Y ahí está el desafío por el amor al dinero, hace que las personas, mire, y también al poder, conforme el dinero va llegando, terminamos perdiendo el piso y lo importante de la vida, pero también termina enviando una factura carísima en el presente, pero también en el futuro. Sin embargo, Dios dice, y esto se lo dijo a los ricos, ¿verdad?, que es difícil que un rico pueda entrar al reino de los cielos, pero no dijo que era imposible, porque para Dios no hay nada imposible. A la vez, mire, el gran valor que tiene dejar todo atrás y poder lanzarse a lo que viene enfrente, y esa es una nueva vida en Jesús, y cómo los apóstoles incluso murieron por él, y hay 12 lugares a la par del Señor que en su momento estarán ahí y estarán jugando un rol importantísimo en ese propósito divino que tiene Dios para cada uno de nosotros. Hoy el mensaje es precioso, porque el que tiene el don para casarse, que se case. El que no se va a casar y va a seguir a Cristo, que siga por ese camino. El que va a seguir a Cristo también va a tener su recompensa, pero tiene que dejar todo, como le pasó a este rico que había hecho todo, pero era tanto su amor al dinero y al poder que al final se puso triste porque no podía vender, no podía ceder lo que tanto le había costado. Pero cuando la gente tiene claro esa visión hacia dónde tiene que ir, mire, no importa lo que se ponga enfrente, uno va a luchar y va a trabajar por alcanzar ese propósito, por alcanzar esa meta. Y muchas veces nosotros se nos olvida ponernos la meta enfrente, que la meta realmente es Cristo y todo lo demás que está es pura distracción. Pero así nos pasa a todos, pero Dios es inmensa misericordia. Mire, nos conoce, ve nuestro corazón, ve cómo nosotros muchas veces nos equivocamos, a veces queriendo y otras sin querer, pero también nos ama tanto que mandó a su Hijo, ¿sí?, para morir en esa cruz del Calvario y que esa sangre que fue derramada ahí cubra inmensidad de los pecados que nosotros tenemos. Así que ahora, por voluntad, por convicción, solo por el hecho de seguir a Jesús, todos tenemos acceso a algo que antes era imposible. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos, Señor. Ponnos ese corazón, Padre, con ese propósito que arde por ti, ese propósito de dejar por un lado el ruido y seguirte buscando a como dé lugar, ese propósito de hacer unas grandes personas, unos buenos hijos del reino, para que cuando la gente nos voltee a ver, diga, miren, él es cristiano, pero no por lo que dice, sino por lo que hace.
Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.